Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo excelente, con muchas ganas de hablar contigo, como siempre, cada vez que pasa una disciplina de prueba combinada donde vos tenés la posibilidad de participar, nos gusta mucho conversar contigo para escuchar tu balance. En esta oportunidad, ¿cuál es ese balance para vos, Paula? Bueno, la verdad que un balance muy positivo, una carrera muy linda, muy bien organizada. Y bueno, contenta de que ya empiece la temporada. Bien, excelente. Bueno, contanos un poquito, ¿cómo fue el recorrido que tuviste que realizar en este triatlón? Bien, comenzamos con kayak, ahí en Los Rellunos, un circuito de aproximadamente 6 kilómetros, el lago estaba bastante movido, había muchísimos botes en el agua y las botas estaban ubicadas muy cerca, digamos, de los cerros, entonces se removían las curvas, el bote, pero Sí. bueno, la verdad que pude hacer un kayak muy bueno para el entrenamiento que tenía, porque se me había complicado bastante por el hecho de que estoy estudiando en Mendoza y acá no tengo kayak, había remado re poco, así que bueno, le metí fuerza para salir lo más adelante posible. Después, bueno, nos subíamos a la bici de mountain bike, al principio era todo un sendero con una bajadita, una parte entretenida y ya después era todo rodador. Y ahí me pude sumar a un grupo de varones que venían y veníamos éramos las tres primeras chicas de la general primeras, o sea, íbamos las tres juntas y hasta que nos bajamos a correr y bueno, ahí se definió la carrera. Pero me sentí muy bien en todas las disciplinas, así que contenta. ¿Qué tiempo marcaste de recorrido total, Paula? 2:09:30 dicen. Bien, ¿cómo te sentiste vos físicamente? ¿Cómo terminaste este evento? Bien, re bien, la verdad que me sentí muy firme y sobre todo en el trote, que es como lo que mejor me estoy sintiendo últimamente, así que bueno, muy contenta por eso. Excelente. Bueno, también has tenido la posibilidad de participar en otros eventos. Por ejemplo, y si no me equivoco, estuviste presente en el Duatrón en Montecomán, ¿verdad? Sí, también, ajá. Estuve en el Duado de Montecomán 2 semanas previas al día de la carrera. También me fue muy bien. Y bueno, antes también estuve corriendo el desafío de los senderos, el campeonato de biatlón acá de Mendoza. He estado corriendo todo lo que se ha podido. Claro, siempre activa, como es tu costumbre, ¿verdad? Sí, me encanta. Excelente. Bueno, entonces es muy bueno lo que seguís logrando, que seguís estando presente en las competencias de pruebas combinadas, Paula. ¿Y cuál es el próximo objetivo para vos? Ahora en 2 semanas me van a operar de la vista, así que voy a tener que hacer un poco de reposo, pero apenas vuelva me gustaría correr, quiero ver si puedo llegar al tetra y al penta, tengo que ver cómo ando con la recuperación. Y lo que más me gustaría es en marzo, a fines de marzo, está el medio Ironman en San Juan, Sí. así que quiero estar ahí y en el XTERRA que es a la próxima semana. O sea que Así son que eventos importantes, pero todo va a depender de tu recuperación. sí, a esa ya el medio Ironman y lo de XTERRA ya es marzo-abril, ya voy a estar bien. Lo que Perfecto. tengo medio en duda es lo del verano, pero bueno, espero poder llegar. Tengo Bien. que ver cómo ando con eso, pero bueno, espero que salga todo bien. ¿Cuándo te operás de la vista? El 26 de noviembre, 26 y 29. ¿Y qué recuperación vas a tener? ¿Eso ya te lo han adelantado? Y aproximadamente es como un mes en total. Un mes. Así que, Mucho ajá. tiempo, ¿verdad? Y necesitas Sí. sí o sí operarte. Sí, necesito operarme sí o sí porque ya no lo puedo postergar más y bueno, es un esfuerzo, pero no se compara con ver bien, Claro, es así verdad. que bueno. Bueno, Paulita, ¿y cuál es tu problema en la vista? Tengo miopía y atismatismo desde toda la vida, uso lentes de contacto y todo, pero bueno. Ya ahora que tengo la posibilidad de operarme por la edad y porque se ha estabilizado, no quiero Claro. perder la oportunidad. Bien. Pero bueno, una vez recuperada, vas a seguir encarando lo que tenés en agenda. Sí, vamos a volver con todo. Vamos a descansar un poquito y volvemos. Bien, seguís estudiando firme, ¿verdad?
Sí, y justo ahí en diciembre me recibo, así que bueno, se junta todo. Me va a Bien, venir bien estar bien, bien, para bien, te estar recibís. estudiando. Médica, me habías dicho. Sí, sí, Bien. sí, sí. ¿Qué especialidad? ¿Clínica? Me recibo de médica general y después tengo que hacer la especialidad y me gustaría hacer neurocirugía. Bien, bien. Bueno, te Así queda, o que sea, una vez que te recibas, te queda un tiempo más también para seguir estudiando. sí, un largo tiempo. Bueno, Paula, Bueno, me alegro mucho haber podido conversar contigo. Queríamos escuchar ese resumen, ese balance tuyo de la participación en esta cuarta edición, conocer un poquito los detalles de los recorridos que tuvieron que realizar en el desafío del diamante, donde estuviste presente, donde ganaste en la General Damas, en la categoría mencionada, y bueno, que te recuperes pronto luego de esta operación en la vista y que te podamos ver lo más pronto posible nuevamente en las competencias, como tanto te gusta. bueno, Laura, muchísimas gracias por siempre estar y seguramente nos vamos a estar viendo muy pronto. Muchas Seguramente. gracias. Que tengas buenas tardes. Gracias a vos. Igualmente. Chau, Chau, chau. chau. Paula Muschela, atleta sanrafaelina, que está viviendo en Mendoza Capital, porque está estudiando, se recibe de médica en diciembre, ella lo dijo. Bueno, como siempre es protagonista, se quedó con esta cuarta edición del Desafío del Diamante, realizada el pasado domingo 7 de noviembre, con su largada en Los Reyunos, finalizando el evento de pruebas combinadas en la Plaza Francia de San Rafael. Y como siempre, Paula logró marcar el mejor registro, logró hacer el recorrido con mucha prolijidad y llegar a la meta principal, poder festejar con su familia que siempre la acompaña en este tipo de competencias.